Estos filtros se pueden poner lo que se llama el V4, lo tiene marcado por aquí, bueno, claro, no se va a ver, V4 no se puede ver. El V4 es el que se pone para la primera trasiega y este, como es para el embotellado, pues es el V16. Se pone uno con la parte arrugada hacia adelante, la dejamos así para poder ver bien, y esta le metemos lo contrario, la parte arrugada, cada vez aflojamos un poquín, la parte arrugada para la parte arrugada de la otra. Ahí está, ahora bajamos esta hasta abajo, dejamos así. Ahora este tiene la parte lisa para ese lado y le vamos a dar la parte lisa para este otro lado. Así, ahora bajamos esta hasta abajo. Siempre dejamos una para arriba para ver exactamente. Esta es la parte arrugada, esta es la parte lisa. Le vamos a poner la parte arrugada contra la arrugada del otro lado. Así, aflojamos cada vez un poco para que nos vaya cogiendo el sitio. Esta tenemos la parte lisa, le ponemos otra vez la parte lisa para este lado. Y la bajamos hasta abajo, aflojamos un poco más, ahí está, y seguimos así colocándolos. Vamos a aflojar un poco más, hay que aflojar poco a poco porque tiene un anillo y si aflojamos de un golpe lo que hacemos es perder el anillo que tiene, que es una forma de una junta especial. Esta la ponemos así. Bajamos hasta abajo y esta también la bajamos hasta abajo. Estos trabajos de filtración del vino hay que hacerlo rápido, porque si quedan un tiempo parada la filtración, lo que pueda ocurrir es que el vino coja, o sea, los filtros, que nos cojan bacterias y que nos pueden afectar la continuación del trabajo del vino. Así, ahora queda aquí la última. Esta la metemos a lo contrario, ahí está. Uno de los problemas que tienen estas máquinas es el apretar los filtros. Pues si no se aprietan bien, lo que podemos hacer es que nos pierdan vino por las juntas. Aún así, apretándolos mucho, siempre hay una pequeña pérdida por las juntas. Son bastante... Es el trabajo más grande que tiene esto del filtrado del vino. Es el apretar bien los filtros. Ahora ponemos esto porque nos hace más fácil. Así. Claro que las grandes bodegas tienen todo automático,
no hace falta nada de eso. Pero nosotros es la solución única que tenemos, son estas pequeñas filtradoras. Ahora estamos terminando de apretar esto y vamos a mojar los filtros, o sea, vamos a meter vino para mojar los filtros antes de terminar de cerrar completamente. Vamos a meter vino en los filtros. Esta es la salida del vino, pero por aquí vamos a meter ahora vino para que los filtros se empapen en vino para poder terminar de filtrarlos. Ahí está el vino entrando. Va entrando poco a poco. Parece que está bastante bien, pero aún vamos a meter un poco más de vino. Este es el trabajo más grande que tiene lo del filtrar el vino. Es el poder cerrar bien los filtros, porque la presión de la bomba es una presión bastante grande y hace que nos pierda después vino. Me parece que no, por el momento me parece que no. Ahora que están mojados, le vamos a dar otro toque. Ya se ve que ahora va completamente fácil el girar. Vamos a poner aquí las dos mangas, vamos a abrir aquí el vino y vamos a conectar el cable de la máquina. Ahí, como pueden ver, pues ese vino ya es un vino filtrado. Pero lo vamos a pasar un poco por la máquina, por culpa de que siempre puede soltarse algo de los filtros y de esta forma, pues, queda al pasarlo la segunda vez por dentro de los filtros. Estas cubas, a pesar de que son de 440 litros, son muy fáciles de llevarlas de un sitio para otro dentro de las bodegas y es muy fácil el lavado de estas cubas. Vamos a empezar a filtrar. Está el vino completamente filtrado y ahora estará unos días antes de empezar a embotellar. Porque de todas las formas, a pesar de ser filtrado, pues siempre puede haber alguna impureza que no quedó en los filtros. Es muy difícil de todas las formas, pero puede ocurrir. Como pueden ver, el vino sale completamente blanco, como si fuera agua. Estos vinos filtrados no pierden absolutamente nada de aromas ni tampoco de frutas. Lo único que pierden son las borras,
o todo aquello que aún flota dentro del vino. Pero lo que es la calidad es muy superior al no encontrar borras dentro del vino. De 4 a 5 días y el blanco entre 24 y 48 horas, mezclada el vino con el orujo del vino. O sea que vindimiamos, estrojamos las uvas y la dejamos durante 24 o 48 horas. En ese medio las frutas se sueltan de los casulos de la uva, o sea, del casco de la uva por la parte de adentro, y es cuando los vinos son muy afrutados. El filtrado de vino lo que más cuesta es la filtradora, pero los filtros son a precio bastante bueno. Vale para una máquina de estas aproximadamente los 18 filtros sobre unos 10 euros aproximadamente, 9,50 euros a 10 euros. La acidez disminuye durante la maduración antes de la vendimia. Una vendimia temprana hace que la acidez sea muy alta. Cuando hay una cantidad grande de humedad o lluvia antes o durante la vendimia, la acidez aumenta. Cuando la madurez es muy grande y el calor es bueno, nos encontramos que se transforma en azúcar el ácido málico. El ácido málico es un ácido que se produce normalmente con la uva muy verde, con la uva que tenga lluvia antes o después, o antes o durante la vendimia. Bueno, pues el embotellado del vino, después de haberlo filtrado, dejamos unos 3 o 4 días para que asiente un poco el vino, y después vamos al embotellado. El embotellado, lo que tenemos que hacer es, cuando empezamos a embotellar una cuba de estas, es llenarla completa. No debemos de embotellar la mitad ahora y la mitad, por ejemplo, mañana o pasado, dentro de unos días, no. Al empezar a llenar un barril, el embotellado debe de ser la totalidad del barril. Ya debemos tener las botellas preparadas para el total del barril. Con estos aparatos pues tenemos la medida exacta de cada botella. Este fue un invento portugués, a pesar de que ahora ya se hace también en España. Esto de la medida exacta del vino no es una medida, es un, tiene como un termostato que llega a aquella altura y están las botellas completamente llenas. Cuando pasa como esta, que no está llena de todo, pues subimos para arriba, la bajamos para abajo y subimos para arriba, y tenemos la altura exacta del vino dentro de las botellas. No debe de quedar, si puede ser, mucho aire dentro de las botellas, porque el aire nos da oxidación, el aire nos puede dar algunas enfermedades al vino. Debemos de emplear siempre de forma que la botella quede muy poco aire después del corcho. Ahí está, la medida es exacta. Siempre damos un poquín más, porque normalmente estas medidas solo llegan hasta el cuello de la botella. Después, de ahí para arriba, pues hay que darle un golpe o dos para tener la medida exacta de la botella. Este embudo ya tiene muchísimos años, y yo creo que va a llegar hasta el total de mi retiro en la bodega.
Si continúa así, pues el retiro lo tendré pronto en la bodega. Los años pasan y no perdonan. Este vino filtrado es un vino menos propenso a las enfermedades del vino. Por ejemplo, un vino filtrado le sacamos muchas bacterias que pueden ser perjudicables para las enfermedades de vino. Dentro de las enfermedades tenemos el picado, tenemos el vinagre, tenemos el aceitado. El aceitado es una enfermedad que ataca mucho a los vinos, principalmente a los tintos, pero también los blancos. Vamos a llenar esta botella y otra, y después vamos a pasar a meterle en corcho y darle unas explicaciones más sobre el vino. El vino, bien cuidado de lo primero, pues conseguimos tener siempre una calidad superior, tanto en frutas como en vino y color del vino. Estamos llegando al último de estas botellas. Vamos a meter el resto dentro de la cuba y ahora vamos a pasar a meterlo con el corcho. Pues ahora pasamos a encorcharlos. Yo trabajo con un corcho blanco muy bueno, que es muy fácil de embotellar. Es un corcho que no hace falta meterlo en líquido, no hace falta mojarlo. Es un corcho que entra completamente seco, sin trabajo ninguno. El corcho es lo principal también de la calidad del vino. El vino, el corcho, es lo que nos va a hacer que siempre tengamos un vino de exquisito paladar. Ahora vamos a explicar en la última botella de estas que voy a embotellar el por qué las botellas hay que dejarlas 70 horas de pie. Como pueden ver, este es el corcho, esta es la botella. A ver si la cámara puede cogernos. La botella desde aquí para arriba tiene aproximadamente 5 centilitros de aire. El corcho tiene aproximadamente 3 centilitros de espesor. Cuando este corcho entre aquí en la botella y empiece a entrar para adentro, metemos una presión aquí que puede alcanzar hasta 800 o 900 gramos. Ahora mismo vamos a meter el corcho y van a ver que el corcho va a bajar todo este aire, o sea, 3 centilitros todo el largo va a meter la presión del aire dentro de la botella. Vamos a embotellarlo. Al prensar para abajo, la presión del corcho metió todo el aire en este poquín que tenemos aquí de espacio. Aquí tenemos una presión, ya dije, entre 700 y 800 gramos, algunas veces hasta superior. Si ahora estas botellas que acabamos de encorchar la ponemos así, la presión se viene aquí arriba. Esta presión va a empujar que el vino entre dentro del corcho. Poco a poco va entrando por los poros y va a entrar aproximadamente entre 2 y 3 centímetros dentro del corcho, o sea, la mitad del corcho. Si la dejamos así 72 horas o 70 horas,
la presión va a salir por aquí por arriba. Si echamos aquí una gota de vino, vamos a ver que por aquí tenemos unos globos continuos saliendo. No se puede ver ahora, se haría falta pues una cámara con telescopio para poder ver que efectivamente están saliendo unos globos. Estos globos es esta presión que está saliendo por arriba. Y por eso se dejan las botellas de pie 70 horas, aproximadamente 3 días, para que salga la presión completa que tenemos de aire aquí. Y en ese momento acostamos las botellas y jamás tendremos una botella que tenga sustancia a corcho. Esto es para evitar de que el vino coja sustancia a corcho. 70 horas de pie las botellas y de esta forma tendremos pues una seguridad inmensa de que jamás vamos a tener una botella con sustancia a corcho. Nos despedimos de todos ustedes, hasta la próxima semana.